Hello, everyone. Hello, teacher. Well, so just let me double check the information here. We're just gonna wait for your other classmates, probably just 1 minute. If not, we're gonna start the exam with you, and you are the only ones that are gonna start with that. Okay, so just give me a moment just to check what I have here. Are you ready for the exam? So slow. Okay. All right, just kidding. Okay. So we're actually going to start with you because it's already 8:03, and I really don't know if the others are going to connect or not. So just let me share. Well, I call it practice, but in fact, we have more people connecting right now. So probably, let me see Claudia. All right, Claudia, welcome. So let's see. All right. So guys, what I need you to do right now for the ones that are here on this session, I'm going to share all the exercises that we are going to do, and will request you is the following thing. I'm going to say the instructions in Spanish just for you to, you know, to understand it clearly. Well, las instrucciones son las siguientes, chicos. Usted le toma captura de pantalla lo que les voy a presentar. Nos vamos a ir a trabajar en grupos. Well, I was expecting to have everyone here. Esperaba tenerlos a todos, but I really don't know. So, vamos a trabajar ustedes tres por ahorita, van a hacer un grupo y a los demás los voy a ir añadiendo conforme se vayan conectando. So, ustedes eligen quién de los tres va a ser el encargado de enviarme el resultado final. Es decir, lo que han trabajado lo pueden hacer en las mismas, in the same screenshots, en las mismas capturas de pantalla, or you can do it in your notebook. Okay, so let me just start. Vamos a empezar. Estas son las instrucciones de la primera parte. Okay, so let me just move. Okay, this is the first part. Let me see. All right, let's move on. These are the instructions for number two. And we go here, all right, number two. Go with the next one.
Christian, I see that you just connected right now. So, let me just. Hey, teacher, good evening. Good evening. Are you there? Well, yes, you're there. All right. So right now I'm sharing. Estoy compartiendo, Christian, las capturas o presentándole lo que sería el examen. So, ya tenemos 6 personas. Es decir, vamos a trabajar 3. Well, son 5. 5, actually. Rodrigo, Rocío y Claudia van a ser que ellos estaban antes. Georgina y Christian, por el momento serían solo ustedes dos. Conforme se nos agreguen más personas, van a ser otro grupo. I'm going to go back. Voy a retroceder para que Christian y Georgina puedan saber los que ya pasamos. So, Christian and Georgina, listos, ready for the exam? All right. So these are the instructions, son las instrucciones para la parte número 1. ¿Puedo mover ya? Okay. Ejercicios de parte 1. Okay, now instrucciones de parte 2. No pude capturar la anterior. Okay, I'm going to move on fast. So here, aquí empezamos con los de la parte número 2. Still, todavía estamos en ejercicios, parte 2. No, creo que hasta acá nos habíamos quedado con los demás, correct? Yes. Good. So now we move on. Esta ya va para todos. La próxima, this one. Now we move on. This one. On this one. Move on this one. Now we go to part number 3, parte número 3. Instructions. Teacher, ¿cuántos grupos? I'm sorry. De la parte 2, ¿cuántos son? With 1, 2. No, let me see. 1, 2, 4, 5, 6. 6 parts. De la parte 2. Yes, from part 2. Si no lo tienes tú, Rocío, pues van a estar los de tu grupo. So, ustedes tres son un grupo. Ustedes okay. Van a tener los tres, ¿ok? So, ok. So teacher, me voy a conectar igual del teléfono. Ok, good. Porque no puedo hacer las capturas, ¿verdad? Ok, no problem. Ok. So, this is part number 3, parte número 3. Yes, teacher.
Good. Recording in progress. Oh my God. We'll listen to a lot. Okay. Okay. Part number four. Instructions. Now we go to this. Go with this. And this is the last part. This is la última parte. So we have a lot of things for today, guys. And here we have. And this one, y esta de acá es la parte del oral, okay? So, take a screenshot too. So, acabo de ver que Luis Montano se nos conectó. So, quiere decir que Georgina, Luis Montano y Christian van a formar otro equipo, okay? So, let's, voy a dejar de compartir, chicos. I will stop sharing and... El tiempo va a funcionar de la siguiente manera. Tiene usted hasta las 8:45 para poder terminar la parte escrita. Luego los otros 15 minutos que nos van a restar va a ser para la parte oral. Cuando se cumple el tiempo de la parte escrita, volvemos a la pantalla inicial y luego les doy las instrucciones para la parte del oral. Luego tienen 5 minutos para la parte del oral y luego a los 10 minutos que nos restan regresamos para escuchar su performance. Now, una persona va a ser encargada de cada grupo, es decir, yo, Claudia, Rodrigo y Rocío, una persona de ustedes va a ser el encargado de enviarme la parte escrita al final, ya después que terminemos la hora clase. Luego Luis Montano, Georgina y Christian, ustedes van a elegir a alguien que los que va a enviarme todo la parte del script. So, listos o no, nos vamos ya a los breakout rooms para empezar a trabajar. So just let me. Teacher, only Anwar. I'm sorry. Only Anwar. I to your creativity. Se los voy a dejar a su criterio. It's up to you. Ahí depende de ustedes. Rocío, te voy a dar en las dos cuentas también. So just in case, solo en algún caso. Okay. All right. Let's see. Vamos a agregar acá. Christian, Georgina, and Luis Montana. All right. Guys, please go ahead. Es momento, los voy a estar monitoreando a todos. Necesito que todos participen, cero fantasmas, si no, su nota no va a ser tomada en cuenta. Please, go ahead. Luis Mont, oh, Omar. Okay. Hello, Omar. Hello, teacher. Okay, ya los chicos están acaban de empezar el examen. Te voy a unir al grupo que te va a tocar. So you're gonna work with this. Ellos les pides que te expliquen, ya ellos ya saben las indicaciones. Lo único que te voy a decir, necesito que participes, de lo contrario tu nota no va a ser tomada en cuenta. Ok, please. Ok. Good.
Sería das. Das. En la primera. En la B, literal B. Pero yes. La primera, ¿cómo la pusieron ustedes? Ah, sí, have. Son dos, ¿verdad? Son dos partes, es cierto. Era do have, no. Do, pleca, have. Ajá, do, pleca, have, ajá, vale. Correcto. Ajá, la respuesta sería, yes, it does. It does. No. One question, guys. ¿Por qué? Who is going to be the representative in this group? Who is going to be the representative in this group? Todavía no lo hemos escogido. Ah, okay. So you let me know later. Estamos tomando nota. Good. Okay. No problem. Good luck. Okay. Thank you. Sería la pregunta iba: do your apartment building have an elevator? Sí, sería duple cajab. Du, ajá, duple cajab. It, que es tercera persona. It sería das. 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 O si tiene o no tiene. Sí, sí tiene, ¿verdad? Es hard porque, what do you do? Generalmente se pregunta como a qué te dedicas. What do you do? Sí, yo creo que sería home. Y aquí, digamos, ¿qué espera después de la grabación? Sí, verdad. Bueno, pongámoslo. Home. One question, guys. Who is going to be the representative in this group? Who is going to be? Yo, Christian, creo. Christian, okay, so Christian, you're gonna be the representative then. So good luck, guys. I will be. Voy a estar verificando que todos participen. Si yo veo fantasmas por ahí, I told you already. So please. Okay. En este sería como travel, ¿verdad? I travel in Europa. Sí. I travel sí, in Europa for alright. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Travel. Bueno, vamos entonces a la segunda parte. Las instrucciones sin no las copié, pero era como encerrar en un círculo la opción correcta, ¿verdad? Pero como todos modos la vamos a si en ese caso solo escribo la pregunta y la respuesta. Sería yo creo que es do do es have la primera das o cuál es la primera de la de esa segunda. Yo creo que es das and half. En half, esa creo que es das en half. Porque está sí, hablando del apartamento, digamos, es tercera persona, it. Ajá, y para he, she, it utilizamos das. Das, ajá. Das en half. Okay. Y en la segunda sería yes I do. No, yes it does. Yes it doesn't. Doesn't sería lo negativo.
Ajá, sería negativo. Y aquí está afirmando que sí tiene un elevador. Un elevador al apartamento. Vale, la otra sería, seguimos, con Linda. Una captura si no la tomé, así que eso no va a ser falso. Ok. A todos. Vale. Linda dice, Linda ella, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tercera persona? No, pero dice Linda, do you live in apartment? Ah, sí, ¿verdad? Linda es la que está hablando, a eso se refiere, ¿verdad? Do you live? Entonces sería do have. Do you live? Do you live? Do you live? Sí, ¿verdad? Es sí. Live. Solo es live, porque le está preguntando a Chris, ¿verdad? Ajá. Le está haciendo la pregunta a Chris, sí. Entiendo yo. Sí. Sí. Do you live? Ok. Entonces, Chris le responde no. No das, no das. No hay don. No hay don. I live in a house. Sí, in ¿verdad? A house. Ajá. No hay don, ¿verdad? I live in a house. I live, ¿verdad? Sin ese, ¿verdad? Sí. Aileen, live in the house. Vale. Uh-huh. Vamos con la otra entonces. Ahí sí, das, ¿verdad? Das. Das. It. Have. Have. Ayer. Have, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Y existe have, con have. Ese, ¿no, verdad? No, no, sin ese. Have. Sería, does it have a yard? La otra sería, yes, it does. Correcto. La otra sí la tomó, Georgina. Sí. No, no, nadie tomamos la otra, ¿verdad? Es que quiero la de... Quiero ver ahí si sí, después de Linda y Ayard está la de Linda that so nice, esa. No la tiene. No, esa no la tengo. Yo no tomé ni una, soy honesto en decirle. Ah, sí, esa es la que hace falta, Georgina. No la puede mandar al grupo. Voy a ver. Ay, no, pero eso usted la envió, Cristian, la linda. Sí, ahí está. So nice. Uh-huh. Ah, de verdad. Sí. Ah, pues no, entonces vamos bien, ¿verdad? Ahorita vamos entonces. Va. Entonces. That song nice. Ah, esa. Sí. Sí. Ok, vamos, vamos. Así, that song nice. Do we have, ¿verdad? Sí. That song nice. Do you have? Sí. Do you have? Ah, ya sé, ya sí tengo la que no le tomó, Cristian. Sí, la tiene. Sí, es, ahorita lo voy a mandar al grupo. Que es donde le pregunta de la familia. Esa creo que no la mandó usted. Sí.
Entonces ahí sería yes, yes I do, ¿verdad? Yes, I do. I had four sisters. Terminamos este y dejamos de última la que no teníamos, ¿verdad? Démosle. Ahí mandé. Ah, va. Ahí mandé la última. Terminemos este y luego agarramos la última que mandó ella. Ah, no, entonces la última es la que mandó Georgina, la de esta parte. Sí, es la última de esa. No, es la última porque la otra ya es diferente. Ya es de la segunda. Sí, de la tercera, dije. Ah, sí. Vaya, sigamos entonces. Entonces en esta sería... Please. Tú... Ah, claro. Okay. Right, entonces sería, that's so nice. Do you live alone, verdad? Sí, live alone. Yeah. That's so... Ya me había confundido porque empieza igual que la anterior. Do you live, verdad? Sí. Aló. Ok. Y Chris le contesta no. No, I don't. I don't. I live. I live with my family. No, I don't live. Don't live. Don't live. My family. Yes. Ahí terminamos entonces la parte 2, vamos a la parte 3. La parte 3 solo es una captura, ¿verdad? Sí, es de unos animalitos y no sé qué. Esa era, ¿verdad? De unos animalitos. Solo es 1, 2 y 3, dice. La... ¿Qué dice? Please. Ah, ese es otro. Entonces es la de la 3. Please. Ajá, esa es la parte 3. Please tell Mary there's a school party on Sunday. Por favor, dile a Mary que hay una fiesta en la escuela el domingo. Please tell, ¿verdad? Solo tell, ¿verdad? Sí. Sí, tell, solo eso. Please tell Mary. Mary. Uy, ojalá me entienda la letra del sitio. Ah, de ahí que luego le descifra usted. Después dice, would you podría la fiesta de la escuela será el Sunday, es el sábado, ¿verdad? Sí. El, no, el domingo. El domingo, perdón. Sería, please tell dile a Mari. Sí, dile. Tell sería. Okay. Tell. To tell, uh-huh. Ajá, es solo cuando no hay nada, solo el verbo. Okay. En la dos sería. Aquí sí sería to bring. Ah, no, habla de que le preguntemos a Billy, dice. Would you ask? Los tickets para la noche. Ajá. Entonces sería del tú, ¿verdad? To bring. Uh-huh. To bring.
to bring. Por favor. Y el otro es, could you tell, aquí sí, could you, podrías preguntarle a Dana qué película empieza la ask, aquí sería ask. Sí, eso sería. Sería el ask. Ask. Okay. Ahorita ya sí, ya me perdí, ¿cuál sigue? Ahí termina. Ahí sería ya la parte 3, empezaría. La parte, ajá, ahorita empezaríamos la parte 3. Ok. Parte 3. Complete las oraciones con adverbios de frecuencia. ¿Es esta? No. Una que está en azulito. Sí, pero ¿es esta? No. 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 Ok. ¿Será esta? Ya le digo. Sí. Ah, no, esta es WH. De los adverbios de frecuencia, dice. Acerca es. No. Es que lo que pasa es que los tengo todos los como cayeron más al WhatsApp. Sí, es cierto. Pero es hay 10 oraciones. Tampoco, ¿verdad? Son 10 oraciones, es una lámina oración. Tipo celeste. Ajá, cabrón. Es como esta. Celeste. ¿Esta? Esa, justo. Cabal. Okay. Se me metió. La pregunta. Okay. I go rolling. Skating. Es que quería patinar, ¿verdad? En el parque. De semana, algunas veces, sometimes in the park at the weekend. La cosita de grabación me tapó el principio. ¿Ya vieron? Sí, quiero ver. I go roller, dice. I go roller skating. Voy a patinar los fines de semana. Sometimes. Entonces aquí sí, primero sometimes, ¿eh? Sometimes in the park at the weekend. Sí. La una sería sometimes. Luego sería do you catch the train to work? Always. Y o sea, ¿qué es lo que está entre paréntesis? Es la respuesta. Do always. ¿Qué tenemos que agregar ahí? Ajá, es que eso es lo que estaba viendo. Que no creo que solo sea transcribir la respuesta. El verbo creo sería que muy lo tendríamos obvio. Que ordenar. Sometimes I go. Roller skate y está lo más. Sí, ¿verdad? Sometimes I go roller skating. Y hasta lo demás de la respuesta. La dos. Porque primero va el sujeto. Aquí sería do you catch? Always, después del verbo, ¿verdad? O antes del verbo. Quiero ver hasta los apuntes. Usual, vamos a ver, never talk. Quiero ver.
much. Always se utiliza antes del verbo. Entonces aquí sí sería. Do you always? Do you always? Do you always catch the train? Hasta catch vamos a llegar, ¿verdad? Uh-huh. La respuesta. Uh-huh. Do you always catch? Ajá, cabal. Ok, dice, él escribe buenos artículos periódico. Él nunca es. Well, okay, guys, the time over for the first part. If you didn't finish all of the exercises that you're supposed to do, it's okay. You're going to send me until the part you finished, okay? That's not a problem. Now, we're going to go to the oral part. Vamos a mover a la parte oral. In this oral part, we're going to do, vamos a hacer lo que decía la última, the last slide, última diapositiva.
So in this one, what I need to verify is that how you make a conversation. Quiero ver cómo hacen una mini conversación, es decir, pueden participar, tienen que participar todos al menos una vez. So that's the only thing that you're going to do. Nos vamos a ir nuevamente a sus grupos y solo van a tener 6 minutos o 7 máximo. Luego de eso volvemos y empezamos a presentar la conversación que ustedes hicieron. ¿Ok? Clear. Teacher, ¿y esa nosotros la vamos a grabar o usted está grabando? No, no, no. No, ustedes solo van a tomar ideas ahorita. Es decir, tú tomas idea de lo que vas a decir, otra persona da otra idea de lo que va a decir, and so on, and so on, and so on. Luego, okay, okay. Va a quedar grabada en, la, en el video. So I will check it later. So no. Okay. All right, so you have 6 to 7 minutes from now.
Okay, guys. So it is time to start. And we're going to start with, let's see. Give me, Kristen, give me a number from 1 to 10. Give me a number from 1 to 10. Seven. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rodrigo's group. So we'll start with you. So, okay. Ed, let me listen what you have. Okay, teacher. Okay, let's go. I'm sorry, teacher. I don't understand. So what, la conversación, necesito escucharla. ¿Qué fue lo que la conversación que crearon? What's the conversation? Oh, okay, okay. Let's solo la describiría yo únicamente. No, I mean, la conversación, todos los voy a escuchar a todos ahorita. So, Rocío, Claudia, y yo. Oh, okay. Let's go. Okay. Okay, Rodrigo, do you have a big yard? No, Rocío, I don't have a big yard. And you, Claudia? Perdón, ¿puedo volver a hacer la pregunta? Estaba haciendo otra cosa. Me perdí. Do you have a big yard? Yes. Yes, I have a big yard. Okay. Who is with Carol now? No, I do not eat carrot now. Okay, guys, we're gonna stop there because of the time. I was able to listen to the three of you at this moment. I'm going to take that, the words you said, I'm gonna take those into consideration. So let's go with your group, Christian. Let me see what you have. Okay. My group. Yes, your group. Go ahead. Okay. Hey. Hi, guys. How do you doing? Hi, Christian. You're fine. And you? Fine. How do you doing, Georgina? I am learning English. Oh, me too. Hasta el dinero, Sonia. And how, Luis, how often do you study English, Georgina? Because I like English. And you? Me too. Luis, I study English every day. Why do you study English? Because I like it. And me, because I need to use it in my work. Okay, guys. We're gonna stop it there, okay, Christian? At least I listened to some word of every one of you.
So guys, because of the time and I have another class after you, we're going to stop there. Los representantes, por favor, después que terminemos la llamada, me envían lo que trabajaron en sus grupos, okay? To my personal number, a mi número personal, so I can check everything down there. Okay, so solamente me resta, chicos, decirles thank you very much for your patience. Thank you so much for being here, for being part of this module. Probablemente nos encontremos en un futuro, probablemente no. So I wish you the best of luck. Les deseo las mejores de la suerte. And may God bless you all, okay? So I hope I help you. Espero haberles ayudado un poco en su camino en este idioma so important. So thank you very much, guys. And best of luck to everyone. Thank you very much, teacher. Thank you. Okay. Bye-bye. Take care, everyone. Bye. Bye-bye. Take care.